Bueno, y ahora sí que estamos en el mero cambódromo. Estamos a la altura del séptimo anillo, ¿no? Séptimo anillo. Vamos a empezar ahorita la crónica, pero antes de que pueda empezar ya me está pidiendo la compañera una foto. A ver cómo va la cosa. Una fotito. Volando, volando, que estoy trabajando. Gracias. Bueno, ¿a qué hemos venido? Al cambódromo. ¿A qué hemos venido? Al corso del carnaval cruceño. ¿Por qué no ir a Oruro, donde están además la mayor parte de los medios de comunicación, la masa social más grande? Precisamente, bueno, me voy a ungir de mi escoba porque no estoy de paseo, estoy viniendo a trabajar. Porque venimos a entender el estado de ánimo y lo que está pasando en Santa Cruz. ¿Qué quieres, hermano? Una fotito, María Galinda, que me encanta. ¿De dónde me conoces? Yo, de sus redes sociales, el Facebook más que todo. Ya. Y veo sus videos, me encanta la verdad. ¿Qué es lo que te gusta? Que cómo expone a las personas, digamos, cómo hace justicia, en pocas palabras, digamos. Cómo trata de hacer justicia. ¿Cuáles serían tus críticas para mí? ¿Cuáles son sus críticas para...? De mí para usted. Para mí. Sí, de mí para usted. Que nada, que me encanta lo que hace, digamos, que cómo expone a las personas, eso es. Que cómo es así de directa, fuerte con las personas que son injustas. ¿Tú a qué te dedicas? Yo trabajo así, servicio Yango. Pero ahorita, ¿qué es eso? Servicio Yango, ¿me entiendes? No lo entiendo, primera vez que lo escucho. ¿Cómo le llaman? Hago carreras por Yango. Es como un taxista. Ay, 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 ay. ¿Cómo están las cosas en Santa Cruz, hermano? A lo individual, digamos, a lo que yo me dedico, estoy bien, digamos. Porque, digamos, vivo de mí, no trabajo para nadie. ¿Me entiendes? Ya. Eso. Bueno, nos saquemos la foto, que es lo que me has pedido, a ver. Ok, ok, gracias. Gracias, María. Suerte, chao. Bueno, estamos aquí, miren qué bonita carroza. Bellísima, bellísima. Todo es un trabajo artesanal en papel. Bonita la carroza, vamos por aquí, esta es la cara. Y vamos a ir. Vamos a ir avanzando. Las trabas. Vamos a ir avanzando. Ya estamos en el cambódromo. El estado de ánimo es, por supuesto, distinto que el del año pasado. Definitivamente fue un error quitarles el corso del carnaval a los cruceños. Vamos a ir entrando poquito a poco en ambiente. Pero les decía yo, ¿por qué venir al corso del carnaval de Santa Cruz? ¿Por qué no ir a Oruro? ¿Qué es? Oruro, tierra de amor y de carnaval. ¿Usted está en Oruro o en Santa Cruz? Yo soy orureño, de Huari, de corazón, pero... ¿Y qué estás haciendo aquí? Sí, a la comparsa, como bandero también. A ver, la trompeta. Con la morena del corazón. Bueno, vos sos la Galindo, ¿no? Te sigo, en serio. Yo soy la Galindo. Bueno, hablaremos. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu apellido? ¿A qué te dedicas? Me dedico a mantenimiento industrial. Trabajo acá en varias empresas, tanto como Crea, Aceite Fino, Kimberly. ¿Cómo está yendo la economía en Santa Cruz? Está bien la economía. Los bloqueos no nos afectan mucho porque somos el eje troncal. Viste, aquí se maneja, aquí el dinero circula. ¿Hay escasez de dólares en Santa Cruz o no? No, yo no lo siento, yo tengo $600 en el bolsillo, así que no lo siento. ¿Vos tenés dólares? No. No. Pero, ¿y por qué no lo sientes? ¿Cómo accedes a los dólares? Comprándolo, trabajando. Me pagan $800 cada mes.
Así y que... si yo mañana me quiero ir a comprar dólares, aquí en la calle hay. Un poquito más caro. Un poquito más caro, como está en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile. La guerra. La guerra no esconde los dólares. Ahora, la guerra acara los dólares. Lo hace más caro. Ahora dime tú. La Galindo, no, la ¿qué Galindo, piensas? Una foto de tuya. ¿Qué te parece mi trabajo? No, sos re buena gente, en serio. Te admiro, te readmiro. Podemos sacarnos fotito. Nos podemos sacar fotito. A ver, primero con la tía. Yo quiero sacarme con la tía Galindo. A ver, ¿quién nos va a sacar? Galindo. Quiero preguntarte. Gracias. ¿Crees que Camacho está sepultado? Un cadáver político. No se recupera. No, ni él, ni Evo. Tal vez ni Arce. ¿Y entonces qué viene? Nueva fuerza. ¿Quién? El nueva rector fuerza. De la Gabriela. Nueva fuerza. Nueva fuerza. Un Milei. Pero Milei. No hay, pues. Alguien que se ponga. No, pero no hay Milei. Que se agarre los ¿has visto huevos? Que Milei no ha podido hacer nada. Porque sí, no es sí, una cuestión sí, de huevos. Sí, lo hizo, sí, lo hizo. Y lo está haciendo. Yo vengo de la Argentina. Lo hizo. Escúchame. Alguien que se agarre los huevos. A ver, escúchame. Y diga, mira, aquí. No se paga más Juancito Pinto. ¿Cómo no se va a pagar Juancito Pinto? No se paga más Juancito Pinto. ¿A vos te afecta? ¿Tenés hijo? Pero me importa. ¿Pero tenés hijo? No, me no, importa. No, no te afecta. Así que aquí no se paga más Juancito Pinto. Listo. ¿Cuánto ahorramos? 200 millones de dólares. Listo. ¿Ok? Aquí tampoco se paga más subvención de gasolina. Le hace daño al país. Por cada peji que anda en auto. ¿Y la oligarquía cruceña qué va a decir? Le va a doler el diésel, les va a doler a ellos primero y después a los que andan en moto, en taxi, como vos y yo, ¿ok? Aquí no se paga más gasolina, diésel, no se subvenciona, porque nos estamos comiendo nuestra riqueza. Vos te estás comiendo la riqueza de tus hijos y de oye, tus y dime, ¿te gusta el rector de la Gabriel para próximo presidente? No, es un figuretti. Es un figuretti. ¿Y entonces quién va a surgir? Alguien con idea, con huevo. Alguien que diga, aquí no se paga más Juancito Pinto. Sí, pero esa persona no hay. Aquí no se subvenciona más el gas, la gasolina, no, nada. Un dictador suelo, ¿eso quieres? No, hace un empresario de presidente, no un sindical. No un montonero. ¿Y qué te gusta de mi trabajo? Todo, que tenés huevo. No, yo no tengo huevos. Sí, tenés. Y no es cuestión tenés, de huevos. Y te parás, te plantás. Bueno. Por eso una fotito, Galindo. Ya, nos saquemos la foto, ni modo. Oh, eres no, un autoritario. No, realista. No. Realista. Autoritario. Mira, si cortás la gasolina, la subvención de la gasolina. La gasolina la podemos pensar, pero el Juancito Pinto no. Si cortás eso, mira. No. Mira. No, no, no. Escúchame. No, hermano, escuchame. No. Tiene no, que haber educación no le, pública gratuita. No, no, no le. Salud. Pública no gratuita esa plata a los y para los guaguas, no para las guaguas todo. Plata a los papás. Hemos venido a entender el estado de ánimo en Santa Cruz. Ah, a mí me gusta ir a contracorriente, no donde están todas las cámaras, sino donde no están todas las cámaras. Para preguntarle a la gente, mostró el piso, Sergio, a pie de calle, carajo, no desde un curul, no desde una pantalla de no sé qué, a pie de calle, preguntarle a la gente cómo se siente y qué piensa. Bueno, estas carrozas se están preparando para entrar. Esta es una carroza de mariposas, aquella una carroza de flores. A simple vista, obviamente hay muchísimo más de, no sé, de entusiasmo, de esfuerzo, de esmero, porque este carnaval, este corso, para los cruceños, las cruceñas, vale el doble, es una especie de doble corso.
ya esta carroza. Cuidado, cuidado que Santa Cruz le pase justamente esto. Que su verde sea plástico, pinturita y goma Eva. Un vagón de tren, que también es interesante ver las fantasías que se les ocurren. Sería increíble que Santa Cruz estuviera atravesada por un tren. Hay una sola línea ferroviaria. Chicas, ¿saben lo que es el tipoy? Sí, es una vestimenta típica de Santa Cruz. ¿Y saben de dónde viene? No, no supiera. Me encantaría contarles la historia. El tipoy es una túnica como saquillo que les han obligado a ponerse a las mujeres para tapar sus cuerpos y su desnudez los misioneros franciscanos cuando llegaron a esta parte del mundo, que las mujeres pues caminaban tetas al aire. Y a través del tipoy, además nos inculcaron vergüenza. ¿Qué piensas tú de eso? Que está mal. ¿Qué piensas tú de eso? Que es algo bueno, porque digamos así podemos cubrirnos y también demostrar nuestra cultura típica, que es de acá de Santa Cruz. ¿Tú qué piensas? Que bueno, a la vez, más antes no vestíamos ropa, ¿no es así? Andábamos descubiertos, ¿no ves? Nos enseñaron a taparnos y a la vez demostrar vergüenza, que eso no deberíamos tener, porque nuestro cuerpo es libre y todo, cada quien sabe cómo se destaca, ¿no ves? Su cuerpo. ¿Crees que la vergüenza sobre nuestros cuerpos es muy fuerte? No, digamos, porque vergüenza es robar, digamos, ¿no? Y hacer otras malas cosas. Vergüenza del cuerpo uno no tiene por qué tener, porque uno sabe cómo es su cuerpo, digamos, cada quien, ¿no? Muchas gracias. Hay que barrer la corrupción. ¿Cómo? Hay que barrer la corrupción, para eso está su escoba. ¿Quién eres? Dante. ¿Cómo pues los tacos? ¿A qué te dedicas? No, nada de tacos, yo he venido a caminar largo. Dime tú, ¿a qué te dedicas? No, yo no voy a saltar, yo voy a hablar. Somos los grandes, mejores somos, mira. ¿Cuál es tu nombre, tu apellido? ¿A qué te dedicas? Dante, el dueño de Santa Cruz. Me siento más cruceño que los Camba. ¿De dónde eres? Portachuelo, la cuna de la cruceñidad. Es la puerta al cielo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Todo lo que es marketing, estrategia. Yo mucho la miro a usted, renegando un poco también. ¿Qué le gusta de lo que hago? Me encanta que hay que luchar contra estos mafiosos masistas. Los dos. ¿Contra los mafiosos quiénes? De la comparsa los masistas. Ahí ya tenemos. ¿Cuál es la comparsa de los masistas? Ya lo voy a ver más adelante. ¿Cuál es? Dígame, porque yo estoy aquí como Caperucita Roja perdida. Bueno, ¿qué te dedica? O sea, ¿qué usted se dedica? Usted se dedica al marketing. Ahora dígame, ¿qué piensa del hecho de que han liberado a Angélica Sosa? Angélica Sosa, Santa Cruz es la tierra de la impunidad. Uno puede robarle a esta ciudad y salir como inocente, palomita, no, sonriente. Es grave, si vemos eso de quienes salen, es una corrupción bárbara. ¿Cuál es su opinión de que esté libre Angélica Sosa? Bueno, habría que ver cada caso, ¿no? Y verle la. ¿No te animas ni siquiera a decir tu opinión? Yo tengo una opinión. ¿Tienes? Pues una caradura de mierda de Angélica Sosa. Una ladrona de mierda. Y además una mujer racista que persigue a los gremiales. ¿No te atreves a decir nada? No, aparte los ladrones que hay ahorita están en el bus, ¿no? Ahí es grave. Hay ladrones en todas partes. Bueno, ¿qué piensa de que, bueno, el vicegobernador, ¿qué piensa de que el vicegobernador ha asumido el papel de gobernador y chao Camacho? Hay que ver, el trabajo todavía está empezando, ¿no? Está arrancando. Ya, es verdad, no sabemos nada, pero pregunta, ¿está bien que de una vez lo haya sustituido o está mal? Si es por Santa Cruz. Y si no es por un... ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! Bueno, ¿qué te parece?
¿Pero qué te parece? ¿Te parece bien o te parece mal? Sí, por Santa Cruz, que sea bien, ¿no? Y que trabaje con... Entonces, si no fuera por Santa Cruz, ¿por qué sería? Pero que trabaje con el gobierno nacional, por eso es su obligación, ¿no? Los dos. Bueno, ¿esta es la carroza de tu comparsa? No, 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 me encantaría tener una así. Ahí está la banda. Va a tocar la banda. Ahí quieren otra foto. Hombres y mujeres. La idea de que mi propuesta es antihombre, que los hombres no la entienden, que no es para ellos. Es una idea falsa. Ahí está. Esta carroza, por ejemplo, circundada por dos o flanqueada por dos indígenas con su lanza, aunque la propuesta del agro cruceño ha sido barrer con los derechos y los espacios y las tierras y las formas productivas de los pueblos indígenas. Aquí, camino dos pasos, foto, camino dos pasos, foto. No vayan a pensar que sienta la que le he pagado para que se saque foto conmigo, para nada. Pero la gente me conoce, me reconoce y me mira ahí con... La gran casona, y estos dos que me vieron primero se han dado la vuelta, rojo y negro los tauras. A ver si podemos hablar con los compañeros. Vamos a dar la vuelta por allá. Y allá, bueno, esperemos que no. Claro que sí. Hermana querida, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo preguntar quiénes son los tauras? ¿De qué sector económico vienen? Ay, me va a disculpar, pero no estoy enterada muy bien. No está muy enterada, pero ustedes son los tauras. Sí, me ha invitado, sí, son... Pero no está enterada. Una comparsa muy linda. Bueno, mucho jeep. A ver, vamos a ver. Aquí hay plata. Tractor, jeep, 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 jeep. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea, y siguen. 21, 22, 23, 24. A ver. Desde aquí el plano es muy bueno. Los tauras ahí arriba. Un encapuchado difícil de identificar. Mucha plata y una gran mansión para unos cuantitos. Y este tipo de comparsa también está en el corso de Carnaval de Santa Cruz expresando su visión patronal. Yo les pregunto esto. 14 años más, varios más, del supuesto proceso de cambio. ¿Qué cambió en Santa Cruz? ¿Qué cambió a nivel de la estructura social? A nivel de las jerarquías sociales. A nivel de la concepción patronal de la sociedad. Probablemente, no quiero decir nada cambió, pero lo veo como pregunta. Si tuviéramos que mirar a los tauras,
La conclusión es rápida y sencilla. No cambió nada. Los patrones están ahí con su poder intacto. Vamos avanzando. ¿Qué tal está nuestra señal? Quiero ver cómo la acomodó. ¿Qué tal estamos de señal? Hasta ahora bien. La banda molesta un poco de tanto en tanto, pero vamos a ir avanzando. Esta es otra comparsa. Como ustedes ven, hay un tremendo esfuerzo. Todavía estamos en la parte cuando las comparsas no entran. Estamos en el séptimo anillo, cuando ya se están preparando para entrar. Vamos a mostrar. Esta es otra concepción distinta. Venga por acá. Perdón. Hermana, ¿qué le gusta del corso? Me gusta la reina y sobre todo la tradición cruceña, ¿no? ¿Y qué te gusta de la reina? Su simpatía y su carisma, muy amable la chica. ¿Y de la tradición cruceña qué te gusta? Las danzas, la danza y los trajes típicos que me encantan. ¿Qué traje típico te encanta? Sobre todo cuando llama la atención de las mujeres, que son los tipoy y todo eso. Ahora, hermana, ¿tú a qué te dedicas? Yo trabajo en una empresa. ¿Cómo qué trabajas? Trabajo con los dueños de la empresa, de todo. O sea, hago de... ¿La escasez de dólares está perjudicando? No, mi amor. Sí, está perjudicando mucho, señora Galena. ¿Y la economía cómo está, según tú? La economía en Bolivia para mí está muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque yo más antes ganaba más de lo que gano ahora, digamos, ¿no? ¿Cuánto gana usted ahora? Ahora sueldo básico, que son como 2.500 bolivianos. ¿Para qué le alcanza? A que así, para sustentar el día a día, ¿no? De uno mismo, digamos, y sobre todo si uno tiene hijos, ¿no? Un presupuesto aparte también. ¿Cómo ha visto este corso? ¿Hay entusiasmo? ¿No hay? ¿Hay gasto de dinero? ¿No lo hay? Hay entusiasmo porque hay harta gente, ¿no? Y gasto de dinero también hay porque la gente invierte, ¿no? Para los carros, para la reina y para todo eso. ¿Usted, por ejemplo, cuánto ha invertido en el corso? Yo he invertido en mí. Son como 200 bolivianos con la niña más, ¿no? Que traigo. Y eso va a la comparsa. ¿Y con esos 200 a qué tiene derecho? No, yo vengo independiente. No vengo por mediante corso. O sea, solamente sus camisas, sí, y el asiento. Y el peinado, ¿no? Y el peinado. Sí. Fuerte, ¿no? Fuerte, la verdad, fuerte. Pero una vez al año es el corso y hay que disfrutarlo, ¿no? ¿Qué le gusta de mi trabajo? Todo, la verdad, todo. Yo la miro demasiado. Es una mujer que saca muchas cosas que algunos bolivianos no sabemos. Y me encanta su trabajo. Soy ¿alguna crítica que tenga? ¿Sobre usted? La verdad, ni una. Gracias, hermana. A ver, las chicas, adelante. ¿Quién quería la foto? Cada comparsa tiene su reina. Esta, por ejemplo, es otra comparsa. Aquí tienes un carrusel, un track y un tractor. Es una opulencia menor que obviamente la de los tauras. Hola, hola. ¿Quiénes son ustedes? Soy John León, yo hago carro alegórico y asesor de Nazareno Hurtado, de la Reinita Infantil. Ah, de la Reinita, sí. Infantil. ¿Y qué tal te ganas en eso? ¿Por un carro cuánto te ganas? Depende, la verdad, o sea, ni mucho ni poco, en realidad. Se gana bien, sí. Contame, pues, ¿cuántito? Es que no me gusta decir cuánto gano. Bueno, pero ¿y cuando no es época de carnaval, qué haces? Normal, soy decorador de eventos sociales. Hago decoración de matrimonio, 15 años, baby shower,
Ahora, ¿qué me dirías? Este carnaval está, digamos, con pilas, con ganas. Veo montones de carros alegóricos, decorados. ¿Has estado trabajando 24 horas? La verdad que yo estoy prácticamente 24/7 con la Reinita del Carnaval Infantil. Y he visto obviamente mucho la emoción de la gente por el carnaval, por todo. Entonces, pero mucho más que el año pasado y otros años. Mucho más, obviamente que sí. Mucho más, la gente está con más fuerza. Ya lo esperaban el carnaval y tú sabes que el carnaval es un movimiento económico para toda Santa Cruz y toda Bolivia, obviamente. Ya, ahora una pregunta. ¿Cómo sientes los ánimos aquí en Santa Cruz, en general, más allá del carnaval? Bueno, yo creo que la gente, después de la pandemia, de todo lo que pasó, esperaba que venga este carnaval para obviamente recuperarse con fuerza un poco económicamente. Lo siento que la gente está con más ánimo que antes, digamos, ¿no? Porque quiere recuperarse igual económicamente, todo en general. ¿Qué piensas tú de que esté libre Angélica Sosa? La verdad no me meto en temas políticos. ¿Cómo no te vas a meter no. si te roban en el bolsillo vos? Pero no me meto en temas políticos, la verdad. Yo con todo respeto digo que no me meto en temas políticos. Ahora, te pregunto. Según yo, porque claro, la gente puede decir, María, es que tú estás loca. Según yo, las decoraciones de todas las carrozas son políticas. No sé, la verdad, honestamente. Cada quien tiene temática diferente y yo no creo que... Las temáticas las decides tú, las decide la comparsa, te dicen háznoslos. La decide el cliente y uno obviamente como decorador lo tiene que plasmar, ¿no? Tiene que darle esa satisfacción al cliente, decir, ah, sí, me gusta. ¿Cuál es la temática más heavy que has hecho, más dura? Me tocó en el 2015, la primera, cuando trabajé por primera vez con la familia Hurtado, que hicimos la temática del blue, que era en ese tiempo estaba de moda, no sé si te acuerdas, la película blue de los loritos, de las parábolas, ¿no? Eso. Esa fue la más grande que hice en ese momento, en el 2015, cuando empecé solo. ¿Alguna vez has hecho una temática racista? La verdad no me ha tocado ninguna temática así. ¿Aceptarías? No, tampoco no. No aceptaría. ¿Por qué no aceptarías? Porque estaría, obviamente, o sea, no está dentro de mi cultura, dentro de mi ser hacer algo así tampoco. No me gustaría. No participaría ni por la plata que me den. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me saco el sombrero, gracias. Pero yo sí he visto carrozas de contenido racista hace muchos años. No digo ahora, vamos a seguir viendo. Vamos adelante, Sergio. Chao. Vení, Felipe. Ya. ¿Cómo se llama tu ballet? Se llama Querembas. ¿Hace cuánto tiempo que bailas en este ballet? Yo bailé hace 3 años atrás. Pero por la pandemia volví recién después de 4 años, recién. ¿A qué te dedicas? Yo soy, ya voy a salir en licenciado en marketing. ¿De la Gabriel? No, de la Odebrecht. ¿Por qué una universidad privada y no la universidad pública? En la privada porque el tema lo vi económico, lo vi casi igual. Ah, y también por lo que no hay en la Gabriel esta carrera que a mí me gusta, no hay en la Gabriel y en la Dabol sí. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Por qué te gusta bailar folclore? Me gusta porque es una forma de expresarme, de liberar mi mente, de estar en mí, digamos, ¿no? En lo que me gusta. ¿Cuántas horas a la semana ensayas? Aproximadamente unas 2 horas diarias por las noches. Wow. ¿Por qué te gusta? Digamos, ¿a quién estás representando con esta camisa? Bueno, bailamos una música cultural de Chovena, entonces me ha manejado a esto, ¿no? A la chiquitanía, estos colores blancos, estos diseños por la chiquitanía. ¿Qué conoces de la chiquitanía? Conozco diferentes lugares de Santa Cruz, San José Chiquito, todas las misiones jesuíticas de ese lado. ¿Y qué es lo que te gusta de la chiquitanía? Me encanta que es muy bonito, lleno de árboles, muy tranquilo, lleno de bosques. Hay, ¿cómo se llama? Paisajes muy naturales, muy bonitos. Gracias. Estamos viniendo a ver los decorados.
charlando con la gente, tratando de entender, porque a pie de calle se hace eso, a pie de calle una viene para eso. Y vemos mujeres de todas las edades, no solo una cuestión de jovencitas, ahí todas vestidas lo más carnavalescamente posible. Y claro, es bonito ver que Santa Cruz le hace, digamos, le canta a su naturaleza, a sus animales, a sus pájaros, a sus reptiles, y ojalá que no se convierta en puritito papel y plástico, porque a este paso, si a los tauras, si a los camachos, si a las angélicas sosas se le va a entregar este hermoso pueblo, no van a quedar paradas ni de plástico. ¿Tú quién eres, hermano? Yo soy uno, un cruceño de todos los demás de acá. ¿De qué comparsa eres? No, no tengo ninguna comparsa. ¿Qué estás haciendo aquí en el Cambodro? Cuidando el armazón de una reina. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Cuál es? ¿Ese es el armazón? Sí, ese es su armazón de la reina. Respaldar, sí. Todo. ¿Lo has hecho tú? Sí, con ayuda de otros más. Y bueno, la temática la has decidido tú. Contanos un poco. Describinos este armazón. Es la fauna y flora de Santa Cruz, lo que significan los animales, la naturaleza y todo lo demás. Santa Cruz le canta a su flora y fauna. Vamos caminando. Estamos en el Cambódromo. Hemos entrado por el séptimo anillo. Yo creo que hemos avanzado poquito. Y estamos viniendo a ver cómo está la gente. ¡Que viva, que viva! ¡Ven! ¡Charlaremos! Contigo, ¿podemos charlar? ¡Claro! Contame, ¿quién eres? Soy Jaime Urquidi, coreógrafo del Ballet Cupesí, perteneciente a Danzarte también, uno de los mejores grupos de Santa Cruz. El Ballet Cupesí, ¿dónde tiene sus instalaciones? ¿Cómo se organiza? En esta oportunidad ensayamos afuera del estadio Tawichi. ¿No tienen un lugar de ensayo, un lugar de dar clases, un lugar de inscripciones? Claro, claro que sí, tienen ellos un lugar. Yo soy coreógrafo contratado por el equipo. ¿Solo para el corso? Exacto. Bueno, mostrándonos qué coreografía te has inventado, a ver. Naval. No me invento, porque es originario de Santa Cruz, en realidad, ¿sí? Entonces no me invento, no es un invento. Pero mostrame claro, tu coreografía. Claro, claro, claro que sí. Te muestro algo de carnaval, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Cuál es la alegoría? Ahora estamos presentando un cuadro chiquitano y terminando con un carnaval, que es la fiesta grande de lo que tenemos los cruceños. Ahora, esto de un carnaval chiquitano, ¿estamos hablando del pueblo chiquitano? No es un carnaval chiquitano, es un cuadro chiquitano que lleva el cuadro del Diablo Choboreca y lleva el cuadro del Pillo. ¡Mostrame los cuadros! ¡Claro, claro que sí! Aquí tenemos todas las chicas que llevan el pitoy, típico de lo que son las misiones jesuíticas. Al igual que ellos, llevan el candelabro y los yaritos también. Aquí están el Diablo Choboreca. Aquí tenemos los personajes principales que luego lo van a ver en el show. Gracias. Gracias. ¿Vos quién eres? Christopher Hamel, estudiante de Relaciones Internacionales en la Gabriel. Perdón, no he podido escuchar. Christopher, estudiante de Relaciones Internacionales en la Gabriel. ¿Cómo está yendo la Gabriel? La Gabriel depende por facultades realmente. ¿En la tuya? De Ciencias Jurídicas vamos saliendo adelante. Realmente hay un pleito entre la facultad y el rectorado. ¿Qué piensas de que el rector está usando la Gabriel para hacer campaña? Un error total, se sale totalmente, abandona sus funciones
por decir poco realmente. O sea, un rector de una universidad de más de 120 mil estudiantes que ahora esté candidateando y perdiendo el enfoque. Ahora, ¿tú crees que le vaya bien? Espero realmente, o sea, no me gustaría ser negativista, ya bueno, se está lanzando, ni modo, dentro de todo, ojalá que le vaya bien. Yo creo que se está lanzando a una piscina sin agua. Sí, su partido Gran Chaco realmente no tiene muchas bases sólidas, digamos. Ahora dime, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué vienes a la parte VIP? ¿No te gusta juntarte con el, con la plebe, con la chupa? Tuvimos la oportunidad de estar aquí y es un gusto pues presenciar el desfile, toda la cultura. Porque se dio la oportunidad. ¿Te invitaron? Sí. Ahora, ¿qué piensas tú de Camacho? ¿Crees que ya Santa Cruz lo ha sepultado o no? No, o sea, puede que Camacho haya tenido buenos y malos momentos, pero entre todo es el gobernador y hay que pelear por él. Bueno, pero la pregunta es otra. ¿Crees que Santa Cruz lo ha sepultado? No, definitivamente no. Hay sectores que todavía, y bien merecido, tiene su apoyo Luis Fernando. ¿Qué sectores, en qué sectores crees que tiene apoyo el gobernador? Naturalmente en la gobernación, en las áreas cívicas y bueno, todo aquel que votó por él, no diciendo que el gobernador. Pero por ejemplo, adelante. Aquí en Santa, en el Corzo está invisible completamente. Es decir, es un cadáver. No sabría realmente, yo vengo aquí a ver el Corzo, no a preguntarles uno por uno si apoyan o no. Yo he preguntado. Ahora, ¿piensas tú que es positivo que el vicegobernador haya asumido como gobernador? Totalmente, o sea, un vacío de poder de más de un año ya, la gobernación de patas para arriba. ¿Y crees tú, cuál crees que sea la apuesta de Santa Cruz para las elecciones 2025? ¿Crees que va a ser una apuesta regional? ¿Crees que va a estar un voto disperso? ¿Crees que el MAS todavía es fuerte? ¿Crees que va a resucitar Camacho? Yo creo que tiene que salir un frente unido de oposición, ya esto de Carlos Mesa, un frente aquí y un frente allá, ya tiene que quedar atrás realmente si es que la ciudadanía quiere ir más allá de este partido, ¿no? ¿Pero tú crees que eso va a ser posible? Creo que sí. Porque falta poco tiempo. Sí. ¿De dónde lo ves? Porque yo no lo veo, explícanos. Eso es lo maravilloso de la política, ¿no? O sea, nunca es estacionaria, es un escenario que se mueve constantemente. Así que sí, espero que salgan nuevos actores, jóvenes, más conectados con los pies en la tierra. Ahora, tú me has pedido una foto. ¿Te gusta mi trabajo? ¿Cuáles serían tus críticas? Sí, me gusta su trabajo cuando va a la institución, la sigo en su radio. Sí. ¿Y las críticas cuáles serían? Por el momento no me gustaría realizar críticas. Bueno, gracias, chao. Hola, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo está? Sigue en sus funciones. ¿Ah? No soy el presidente, no se detiene. Claro, claro. El año pasado, ¿qué bota lleva? Cuénteme. Toca ya bailar. ¿En qué comparsa baila? En la corona ahora. Bueno, yo estoy contento con el Corzo. Feliz de ver, bueno, el pueblo cruceño, que se le dio su alegría, ¿no? Santa Cruz, su marca es ser alegre. Y veníamos durante estos años siendo un pueblo medio golpeado, triste, político. Golpeado en medio, diríamos. ¿Hay balcón oficial o no? Claro, hay palco oficial. ¿Quiénes están invitados al palco oficial? Son comparsas, invitados generales, comparseros antiguos, más que todo tradicionales. El alcalde. Él tiene su palco al frente. El gobernador. Tiene también espacio en otro palco. O sea, el palco de las comparsas no va a ninguna autoridad. No va político, ese es el palco del jurado calificador. ¿Hay alguna autoridad del gobierno invitada o presente? Creo que invitaron cónsules, bueno, especialmente gente del exterior para que conozca el carnaval. De hecho, se acreditaron 14 medios fotográficos del exterior, uno de ellos de Japón, inclusive.
Entonces eso nos pone muy felices de que se muestre el carnaval costeño al mundo, ¿no? Hemos tenido eso. Yo les quiero transmitir una crónica. ¿Cuántos bailarines y bailarinas hay? Van a desfilar 20.000 el día de hoy. ¿Cuántas plata se está moviendo según usted? El 2% del PIB costeño, que son 220 millones de dólares, lo cual es el 95% economía naranja, es decir, economía cultural. ¿Cuánto de ocupación hotelera hay ahorita en Santa Cruz? Ayer el alcalde dio ese dato, dice que está en el 97% de ocupación la hotelería. ¿Es verdad o es mentira? Yo las veo las calles vacías. ¿Las calles? Sí. No el cambódromo, pero las calles vacías. Mismo el hotel donde estoy, un hotel céntrico, está desierto. Los hoteles céntricos, bueno, debe ser porque también ahí hay mucho carnaval de calle, entonces la gente prefiere otra clase de hotelería, pero eso es lo que nos marcó ayer el alcalde. Ahora, la Asociación de Conjuntos Folclóricos, ¿recibe dinero del gobierno municipal, de la gobernación o de la sociedad civil? De la sociedad civil y de los sponsors. Nosotros tenemos una ley del carnaval acá, que es la ley 410, que es la ley del patrimonio del carnaval y de la que nos da la tuición a la asociación civil organizada, en este caso la ACCC, para organizar el corso y precarizar. ¿Quiénes son los sponsores principales? CBN, Nacional Seguro, Reina Mora, Fridosa y esos son los principales. Ahí son... ¿Qué opina usted de que Angélica Sosa esté libre? ¿Se puede robar en Santa Cruz a manos llenas y salir al día siguiente como mosquita muerta? La verdad que, bueno, eso ya es un tema de la justicia. Yo me dedico a hacer cultura, no... ¿Piensa de que Santa Cruz ya tiene un gobernador en Santa Cruz que es el vicegobernador? ¿Es positivo? ¿Es negativo? La verdad, como le digo, a ver, pues las cosas políticas, no, nosotros las ACDC no nos... ¿Le da miedo hablar? No es que me da miedo hablar, sino que no nos dedicamos a hacer política, porque si la política la mezclamos con la cultura, se puede sentir que estamos parcializados. Nosotros nos dedicamos a hacer cultura, sea quien sea que esté en el poder, la izquierda, la derecha, trabajamos. ¿De quién es la comparsa de los Tauras? Porque yo vi una puesta en escena sumamente patronal, clasista, en la comparsa de los Tauras. ¿Quiénes son los Tauras? Bueno, en este año explicamos la historia del carnaval, que es el carnaval en el tiempo, desde el carnaval colonial hasta ahora que lo llamamos el carnaval del futuro, que ya es esta mezcla de coreografía, comparsa de calle, comparsa de dama, y en el inicio del carnaval colonial, que fue 100% digamos de la corona con los indígenas, que así nace el carnaval de Santa Cruz, pasa en la etapa republicana a unas comparsas que se llamaban dominó porque usaban dos colores, y estas comparsas representaban mucho a la clase oligarca cruceña. Entonces es parte de nuestra historia, es parte de la historia del carnaval cruceño, y los Tauras vienen a ser la última comparsa de la época republicana. A partir de ahí nace ya después la época del carnaval de calle, cuando ya empiezan las losetas en Santa Cruz y el carnaval empieza a hacerse popular. Y ahora tenemos esta nueva etapa que la llamamos el carnaval del futuro, porque involucra ya nuevas tecnologías, involucra ya nuevos sonidos, iluminaciones, LED, coreografía, la unión de todas las clases de comparsa. Entonces los Tauras son parte de una historia del carnaval cruceño muy importante. Muchas gracias. Con mesas, con manteles. Hermana, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy pediatra en Alemania. Y estoy muy contenta de verla, soy su fan, porque yo también soy feminista. Y hermana, ¿qué percepción tienes de este carnaval? ¿Estás de visita? Yo estoy de visita después de 10 años. Y bueno, he traído a mi esposa de Alemania para que vea un poquito del folclore aquí, ¿no? ¿Y qué percepción tienes? Viendo, ¿no? Hasta ahora está bonito por los ballets, eso es lo que estamos viendo. ¿Cuánto, ¿no?, cuestan estas mesas? No les sabría decir porque yo no lo pagué. ¿Cuánto cuestan las mesas? No sabemos. No sabemos, nos han invitado. ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? Disculpa, amigo, ¿cuánto cuesta la mesa? ¿Cuánto cuesta? Él la compró. ¿Cuánto cuesta? 20.500. ¿2.500? Ah, no, 2.500. ¿2.500? 2.500. ¿2.500? ¿Para cuántas personas? Para 10 personas. ¿Incluye qué cosa incluye? Incluye pista extraordinaria, la casaca,
y esta manilla de oro. Y bebida, comida. También. Incluye, no, incluyen dos cervezas. ¿Y quién cobra? ¿A beneficio de quién es? ¿Quién cobra? ¿La comparsa? ¿La alcaldía? ¿Quién cobra? Es una organización privada, no es comparsa. Es alguien privado. Vamos a mostrar un poquito aquí. Estamos recorriendo esta comparsa, que al menos el coreógrafo nos dijo que era la Chiquitana. Obviamente es el séptimo anillo, pero está raro, hay poquísimo público. ¿Qué es lo que quiero decir yo aquí a las compañeras que están bailando entusiastas con su tipoy? Ahora se van a enojar de eso conmigo. ¿Qué pasó con el tipoy? ¿Por qué el tipoy es el traje originario por excelencia? A ver, ven. ¿Quién me habló? Ven, charlaremos. Hermano, ¿cuál es tu nombre y tu apellido? Marvin, Alpire. Marvin, ¿a qué te dedicas? Yo soy trabajador. ¿En qué trabajas? ¿Qué está haciendo usted acá? Divirtiéndome, viendo las tradiciones de mi tierra. Es una fiesta bella, linda. Bueno, ¿cómo están los ánimos en Santa Cruz? ¿Cómo está la economía? La economía de Santa Cruz siempre va a estar bien, pese al gobierno de mierda que tenemos, siempre va a estar bien. ¿Qué piensa usted del hecho de que Angélica Sosa, después de robar, ha salido libre y ahora camina como mosquita muerta en los medios de comunicación, como quien no hubiera hecho nada? Pero eso es lo que vemos con todos los políticos. A todos los políticos les pasa lo mismo, roban, hacen lo que da la gana y nunca les pasa nada. Todos. No solamente la Sosa, hay muchos. Ahora, la política es muy sucia. Hermano, ¿qué piensa usted del hecho de que el vicegobernador haya asumido como gobernador? Me parece lo más correcto que pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque es algo que tenía que hacerse, es algo que tiene que hacer. Muchísimas gracias. ¿Ya? Y claro, me voy a tratar de alejar un poquito del sonido para explicar lo del tipoy. Pero miren, es un público ralo. No tienen sillitas, no tienen nada. Hay unas simples rejas para que la gente pueda bailar. Vamos hacia allá. Para poder... Los bailarines y las bailarinas, los ballets en Santa Cruz, básicamente bailan con un sistema de sonido. Ahora, ¿qué es? Aquí quieren foto, vamos chicas. ¿Quién quiere foto conmigo?
¿De dónde me conoces tú? Bueno, yo vivo en España hace 21 años ya. ¿En España dónde? En el Facebook, te sigo en el Facebook. ¿En España en qué? Bilbao. Bilbao, ¿a qué te dedicas en Bilbao? Bueno, trabajo yo de limpieza al supermercado, una empresa de limpieza. ¿Y qué estás haciendo aquí? Vine a, después de 21 años, a mirar y que mi hija conozca lo que es el carnaval cruceño. ¿Y a su hijita le gusta Santa Cruz o sí, quiere volverse no a volar? No quiere irse, ella recién primera vez que viene, tiene 13 años y no quiere irse. Hermana, en estos 21 años, ¿ha podido ahorrarse un dinerito, comprarse una casita? Sí, sí, mucho. Pero allí, ¿te ha comprado allá? Sí, porque aquí ya no. Ya está mi vida hecha allá con mi hijo. Bueno, muchas gracias. Encantada de conocerte. Bueno, quiero hablar sobre el tipoy. Eso es urgente. Quiero hablar sobre el tipoy. Bueno, y este es el palco oficial, por lo menos ahí dice Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Es un palco que está bastante vacío, solo reconozco a la Secretaría de Cultura y absolutamente unos cuantos invitados, además con mucho miedo al público porque hay una distancia de al menos 3 metros que uno no se puede acercar. ¿Podemos hablar con usted? ¿Podemos hablar? ¿Cuál es su nombre, su apellido? ¿Cuál es el papel suyo en este carnaval? Mi nombre es Sarita Mancilla de Gutiérrez, soy secretaria de Cultura y Turismo y el alcalde me nombró su representante en el Comité Impulsor del Carnaval, en el cual tenemos una ley y un reglamento y hemos formado, según nos exige el reglamento, la ley, varias comisiones para poder realizar un carnaval seguro, exitoso y de exportación. Ahora dígame, este palco del que le acabo de ver bajarse, ¿es un palco de la gobernación o del gobierno municipal? Del gobierno municipal, el palco, el jurado calificador está ya en la ACCC. Esto es del gobierno municipal. Ahora dígame, ¿por qué no está el alcalde? ¿Le tiene miedo al pueblo? No, de ninguna manera. Está ahora en la FECSI. La FECSI celebra en 3 lugares, distritos importantes de los 15, en 3. El 678, la Pampa de la Isla, el Plan 3000 y la Villa Primero de Mayo. Y ellos tienen un carnaval muy distinto a esto. Les gusta conservar las tradiciones, por ejemplo, llevar carretones con las ruedas de madera, con los bueyes, que es un animal muy distinto a cualquiera, un toro o una vaca. Pero entonces, ¿por qué no está aquí? Este no es el corso principal. No, pero que está en la FECSI. Y en la FECSI se eligen 3 reinas y además una... Ahora, otra pregunta. ¿Por qué esta distancia? ¿Por qué la gente no se puede acercar? ¿Tienen miedo al pueblo? De ninguna manera, lo deberíamos tener todo, es una manera de poder... Mire, por ejemplo, míreme aquí, uno se acerca cómodamente, ¿lo ve allá? Son las vallas son más chicas, aquí es un poquito más grande. Se trata de poner vallas, pero justamente para darle a la gente, más bien, el hecho que no se lo ponga a nadie, porque en el caso de Red 1, tienen sus invitados especiales. La paseña, mire ya, la paseña está allá. Ahora, una pregunta. Sí. Yo veo vacío este palco de la alcaldía. No hay, digamos, con suerte 20 personas, debe ser un palco para 80 personas. La gente que lo acompaña al alcalde, en la FECSI, me refiero en este carnaval de los distritos, del 6, 7 a 8 que se aglomeran, hay un palco así, pero hay también
una tarima y el alcalde está con muchísima gente que terminando ese carnaval, porque... ¿Y quiénes son los que están aquí? ¿Se los ¿Familiares? No, son invitados especiales. ¿Quiere que se los nombre? Ya. La cónsul de Colombia está con su hija, el cónsul de Chile, el cónsul del Japón, el cónsul de Alemania está con varios invitados, incluso está la, digamos, la máxima autoridad que ha llegado de La Paz para participar. Y luego así sucesivamente, esto es lo que conozco, más porque estoy compartiendo con ellos, pero entonces el alcalde, este corso dura muchísimo más que el corso de la FECSI. El corso de la FECSI comienza a las 2 de la tarde, entonces él va a llegar con una multitud de gente más tarde. ¿A qué hora? Calcula. ¿Por qué yo vuelvo? Sí, tipo 10, 11 de la noche va a estar acá. Le voy a decir. A ver. Son 9 y media. Claro, falta. O sea que más o menos calculamos cuando esté antecitos de que llegue la reina. Muchas gracias. A usted las gracias. Muéstralo. Gracias. A ver, ¿nos puedes mostrar tu tipoy? Tienes que mostrarlo, Sergio. ¿Puedes describir tu tipoy? No me lo sé. A ver, podemos oír de la compañera, que es prácticamente un lugar sumamente disciplinador. No la han dejado hablar conmigo, a la compañera. ¿Por qué no puede hablar conmigo la compañera? ¿Me puedes describir tu tipoy? Ya voy a bailar. ¿Me puedes describir tu tipoy? Voy a bailar, perdón. Bueno, cortamos, Sergio. Estoy buscando algún momento de tranquilidad para poder hablar. A ver, Sergio. Hermana, ¿qué está haciendo usted acá? Aquí estoy distraéndome, mirándola. ¿Le gusta? Sí. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy ama de casa nomás. ¿Cómo están las cosas en Santa Cruz? Bien, mal, muy mal, muy bien. Muy mal, todas las cosas están subiendo por los bloqueos que hay. Todo está subiendo. No alcanza ya la plata ya. Todo el sueldo que ganamos ya no nos alcanza ya. Para este no. Está todo mal. Hermana, ¿qué le parece que este año sí haya corso de carnaval? ¿Fue un error haberlo suspendido el año pasado? Bueno, lo suspendieron también por el COVID y todas esas veces que había, ¿no ves? Bueno, ahora ya ha habido la... Bueno, es una distracción también aquí también. ¿Por qué la gente no se trae sus sillitas? ¿Usted va a estar un ratito y se va a ir? Sí, porque cansa estar separada también. Sí, un rato nomás y me voy. ¿Hasta qué hora va a estar? Voy a esperar que pase la reina. ¿Cuál es la comparsa coronadora? No sabe. No. ¿Qué se llama la reina? Tampoco, no. Yo tampoco sé. Bueno, hermana querida, ¿qué piensa usted de que haya salido libre la Angélica Sosa? Está bien que haya salido porque... Bueno, no era justo también. Bueno, aunque haya hecho cosas malas, ¿no? Pero no... Está bien que ahí esté, lleve arresto domiciliario ahora. Tiene la música y ya no te puede escuchar, permiso. Vamos un poquito rápido, vamos a huir de la música. Es muy poco el público que hay. Tratando de huir del sonido. Buenas noches. Bueno, a ver, ahora, hola. Ahora sí, a ver, con ellas me voy a... ¿Quién me ha saludado? Una de ustedes me ha saludado por aquí, ya no sé quién era. Ya. Las mujeres con los pechos al aire usaban una pequeña faldilla, pero que no pretendía cubrirles. Y los misioneros impusieron el algodón para que las mujeres hilaran algodón. E impusieron
una especie de saquillos cuadrados para cubrir la desnudez de los cuerpos e imponer la vergüenza del cuerpo desnudo. Y a esos saquillos cuadrados de algodón, las mujeres los fueron recreando con cintas para de alguna manera convertir ese saquillo en un vestido. ¿Qué te parece? Es distinto, ¿no?, a lo que actualmente se ve. La historia no la sabía. Y distinto a lo que nos cuentan. Sí, es verdad. Muchas, ¿qué le parece la historia? Muy bonito. Espera un ratito, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre, su apellido? ¿A qué se dedica usted? Jimena Saucedo. ¿A qué se dedica, hermana? Yo soy ingeniera comercial y trabajo en una transnacional aquí en Santa Cruz, soy cruceña. ¿En qué transnacional? Es en Bolivia, se llama. ¿A qué se dedica esa transnacional? Importamos y comercializamos cacerolas de aluminio. Ya. Ahora dígame, hermana, yo me he acercado porque usted estaba gritando algo. Yo la estaba saludando. Que creo. Ah, ¿me estaba saludando? Sí. ¿De dónde me conoce usted? De la tele. ¿Qué piensa de mi trabajo? ¿Qué piensa de mi trabajo? Lo respeto. Lo respeto. No lo comparto, pero lo respeto. ¿En qué no lo comparte? ¿Cuál sería su crítica? En varios temas que usted suele tocar, hay algunos que a mí no me parecen. Ahorita no recuerdo si me pregunta alguno, pero hay otros que sí lo comparto y otros no, pero obviamente el respeto, ¿no? Como cualquier persona. Por supuesto, a mí lo que me interesa, yo he venido aquí a entender lo que está pasando con Santa Cruz. He venido también a transmitir lo que comparto con la gente. Bien, y es muy importante escuchar ideas. Alguien nos lo está moviendo. Ya. Dígame, hermana, ¿qué piensa usted del hecho de que tenemos una tremenda escasez de dólares? ¿Cómo está afectando eso a la transnacional para la que trabaja usted? El tema de la economía boliviana ahorita está crítica, justamente por el tema de la escasez de los dólares, pero creo que tenemos que tranquilizarnos, no especular y dedicarnos a trabajar, que al fin y al cabo solo así vamos a poder salir adelante nosotros y por supuesto también nuestro país y nuestras familias, ¿no? Ahora dígame, compañera, ¿qué piensa usted del hecho de que el vicegobernador esté ya, qué sé yo, de sustituto del gobernador, como gobernador? Es un tema delicado, la verdad que como cruceña lamenté mucho esa decisión, pero si es algo que las autoridades ya tomaron y ya decidieron, pues se tiene que respetar, ¿no? Ahora, ¿usted cree que esa decisión la ha tomado con tranquilidad Santa Cruz? Es decir, no es una decisión que se ha tomado en las bases, pero ¿cree usted que en la gente a pie de calle se ha tomado con tranquilidad, con alivio, con preocupación? No he escuchado, la verdad, vamos a decir rumores, tal vez, no sé, no he escuchado de gente que se haya opuesto o que se estén juntando y aglomerando para hacer algún tipo de... ¿Por qué? En mi opinión personal, haya preferido mil veces a la arquitecta Angélica Sosa que a Johnny Fernández, en muchos aspectos. Era una mujer, es una mujer trabajadora, es una mujer profesional que le entiende y lo mejor es un ingeniero personal. ¿Y no le preocupa que haya cometido delitos, los ítems fantasma? Bueno, mire. Se lo traga con tranquilidad. Yo me baso en los hechos y en las declaraciones que ella ha hecho. Y ella claramente en sus declaraciones y está documentado y hay pruebas. Si usted va a la alcaldía y si le pueden prestar los documentos, ella no era alcaldesa cuando pasó el tema de los ítems. Ella era concejal, igual que ella, habían muchos otros concejales. Entonces, ¿por qué también no lo están procesando a los otros concejales? ¿Por qué a ella? Porque le tocó salir como alcaldesa, porque cuando explotó el escándalo, ella estaba como alcaldesa. No, el tema de los ítems fantasma no fue de hace 2 o 3 años, fue en otra gestión cuando la arquitecta estaba como concejal. Ahora dígame, hermana, ¿por qué tanta silla vacía?
Ay, no sabría decirle, igual a mí me rompió mi corazón porque la verdad, honestamente, pensé que iba a estar lleno. Pensé, la verdad, que iba a estar lleno. ¿Cuánto cuestan las sillas? Aquí en la parte de adelante yo pagué 70 bolivianos por una silla, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bienvenida a Santa Cruz. Gracias. Estamos a la altura del Sexto Anillo y este es el panorama de las sillas. Me decía alguna compañera que las sillas cuestan 70 bolivianos la primera fila, completamente vacío. Hermana, ¿por qué está tan vacío? Porque es temprano todavía. Esto empieza a partir de las 10. Ahorita entran los ballets y después van a entrar todas las comparsas. Pero ya son las 9 menos 4. Ya se va a llenar. La gente aquí es... Ya va a llegar. Nocturna. Nocturna. Aquí en Santa Cruz somos nocturnos. ¿Usted de dónde es? No, yo vivo acá. ¿De dónde es? De La Paz. ¿Por qué se venía a Santa Cruz? ¿Hace cuánto? Hace 25 años. ¿Por qué se vino? Porque mi papá le trasladaron su trabajo acá. ¿Ninguna gana de volver a La Paz? No. No, porque Santa Cruz es bello. Mi hijita Camba, y ella ya nació acá. Y por todas las oportunidades que Santa Cruz da, no me voy a otro lugar. Hermana, ¿cuánto cuesta la silla? 50 bolivianos. Muchas gracias. ¿Usted quién es, compañero? ¿Ah? ¿Quién es usted? Uno que viene a ver el curso de Santa Cruz, Cándido me llamo. ¿A qué se dedica? Trabajo con mi padre, el tema de traumatología. ¿En qué? Traumatología. Traumatología. ¿Cómo está la economía en Santa Cruz? Ahí no va a regular, da para el día a día. ¿Qué novedades hay en el curso? Lo mismo nomás de siempre. Bueno, vivo ya hace años, por lo menos que tengo unos 6 años. Lo estoy viendo bonito, ahora más organizado que otros años. ¿Por qué ha vuelto este año a verlo? ¿Ah? ¿Por qué ha vuelto este año? Por uno, para que vengan a verlo. Cuidado con mi cara. ¿Quién es usted, hermana? Liliana Romero. ¿A qué se dedica? Ama de casa. Cruceña. Hermana, ¿por qué está tan vacío? ¿Será porque es temprano todavía? No sé. Bueno, ya son las 9 menos cuarto. Bueno, después de tanta... entre la pandemia y todas esas cosas, la gente ya no venía al corso. Hoy estamos reivindicándonos en el corso, ¿no? Nosotros los cruceños. Yo ¿qué? No hacía 4 que no venía. ¿Qué es lo que se está reivindicando en el corso? Que venga la gente, que asista, que ya no le tengan miedo a la... A la... ¿qué se llama? Lo que está... A las epidemias. Ahora, hermana, ¿usted cree que este curso es organizado con un poquito más de esmero, de fuerza? Sí, está más organizado. Ya ha costado entrar, no hay tanto ambulante como antes. Antes era más ambulante que gente mirando. Está más barato que los años anteriores. ¿Cuánto le ha costado la silla? 40 bolivianos. ¿Está fuerte? ¿A qué altura estamos? Estamos entre quinto y sexto. Entre quinto y sexto. Ahora dígame, hermana, ¿qué es lo que le gusta del corso? Los bailarines, el esmero que ponen ellos en su presentación, me encanta la música. ¿Las otras precarnavaleras estaban igual?
Sí, igualito, yo solo fui a una, por motivo de familia, porque tengo mis nietitos, pero me encantó, me gusta mucho a mí el carnaval cruceño. Ahora, con todo el respeto, yo veo comparsa y comparsa, con tipoy, 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 se me hace repetitivo. No, pero es que eso es lo que somos, esa es nuestra vestimenta. ¿Qué vamos a hacer? A ver, es lo que hay, y casaca también es tradicional de nosotros. ¿La qué? La casaca. ¿Cuál es la casaca? Cuando... ¡Ay, ay, ay! La casaca con el mandalón. Las camisas, ya. Ahora dígame, hermana, ¿usted sabe de dónde viene el tipoy? Yo soy de una comparsa, pero familiar. ¡Fuerza Pudilla, por ser! ¿De dónde viene el nombre de su comparsa? Pudilla se le dice a, del vocablo campa, a la persona aguililla, a la persona que quiere estar activa, que está buscando fiesta, que está llena de vida todavía. Ahora dígame, hermana, ¿usted sabe de dónde viene el tipoy? La verdad, no. A ver, cuando llegaron los misioneros católicos con la conquista, ¿sí?, y vieron a las mujeres desnudas y a los hombres con taparrabos, a modo, entre comillas, de civilizarlos, les impusieron la vergüenza de los cuerpos, el tejido de algodón, y de ahí viene el tipoy. Es una imposición colonial de la vergüenza de nuestros cuerpos. Pero está bien, no vamos a estar desnudos siempre. Y eso es lo que nos tocó a nosotros, pues. ¿Qué vamos a hacer? A otro les tocó sotana, a otro les tocó como a los chinos, la bata, y cada uno depende de su... Y la vergüenza, y la vergüenza. La vergüenza es propia, pues nosotros tenemos que tener vergüenza de nuestro cuerpo, tenemos que tapar lo que no queremos que se vea. Normal. Porque a mí me gusta el atrevimiento, ¿ya?, la capacidad de destapar el cuerpo y no de taparlo. A mí también me gusta destapar el cuerpo, pero todo en su momento y para cada ocasión que se lo necesite. Hermana querida, ¿en qué momento están las mujeres cruceñas? ¿Cree usted que las mujeres cruceñas? Yo veo muchas chicas bailando, bailan en tropa, no bailan en pareja. Muchas haciendo muchas cosas. Yo creo que las mujeres en Santa Cruz están en un momento de mucha emancipación, ¿o me equivoco? Para nada, para nada. Aquí la mujer cruceña es libre, la mujer cruceña es independiente, la mujer cruceña somos alegres, con y sin pareja. Con y sin. Con y sin pareja. Gracias. A usted. Vamos, señores, señores. Buenas noches a todo el público. Bueno, estas compañeras nos han llamado. ¿Quiénes son ustedes? No las hemos llamado, te hemos saludado. Bueno, yo vengo aquí a hablar con ustedes. ¿Quiénes son? Chirapa. ¿Qué comparsa es esa? Chirapa. ¿Pero qué características tiene? ¿A qué sector aglutina? ¿A qué sector aglutina? ¿Cómo que a qué sector? ¿A lo que es Santa Cruz, pues? Bueno, pero cada comparsa tendrá
su propia característica. Este carnaval es el carnaval del pueblo, aglutina a todo. Eso es lo bonito. ¿Cómo pasó que te involucraste en la comparsa? Por una amiga. ¿Y cómo formas parte? ¿Porque te invitan? Sí. ¿Porque pagas una cuota? Por invitación, todo es por invitación. ¿Y más o menos el resto de la gente es de la misma edad, es del mismo sector? Tiene que ser de la misma edad para que uno hable los mismos temas. Se sienta bien. ¿A qué te dedicas? Soy periodista. ¿Para qué medio trabajas? Fides. Fides. Bueno, ¿cómo está la situación de los medios en Santa Cruz? ¿Cómo está el nivel salarial? Como siempre. ¿Perdón? ¿Un nivel salarial muy bajo? Normal, diría yo. Como ganan siempre los periodistas, eso no ha variado nada. Bueno, pero depende, yo creo que están cayendo muchísimo los medios. ¿Qué piensas? ¿Cómo está funcionando la pauta publicitaria en Santa Cruz? Depende, porque si vos te quedás en un tiempo, no avanzás. O sea, está bien, están los medios, pero también están las redes. Y tenés que recurrir a esos elementos también. ¿Y la pauta publicitaria en Santa Cruz cómo está distribuida? ¿Las empresas están colocando pauta publicitaria? ¿La gobernación, la alcaldía, escogen unas cuantas, como hace el gobierno en La Paz? ¿O cómo está funcionando la pauta en Santa Cruz? Como ha funcionado siempre, gobernación y alcaldía siempre distribuyen a todo lo que pueden. Siempre ha funcionado así y sigue funcionando así. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en Fides? 3 años. Poquito. Sí, porque me fui. Fides está en una crisis con la salida del cura Pérez. La verdad de eso yo no te puedo decir, porque eso ya son cosas internas. ¿Qué sector cubres? Deporte. ¿Y cómo ves tú ahora el corso de Santa Cruz? Como siempre, alegre, bello, con mucho entusiasmo, colorido. ¿Cuál es tu opinión sobre el hecho de que el vicegobernador haya asumido como gobernador suplente? Era lo normal, ¿no? ¿Cómo crees que se lo ha tomado la gente en Santa Cruz? ¿Con tranquilidad, con indiferencia, con alivio? Gracias a Dios, nuestro pueblo es un pueblo pacífico y quizás puede reaccionar a primer momento de una forma, pero después toma las cosas con calma. Eso es lo bueno de Santa Cruz. ¿Crees tú que Camacho tiene alguna vigencia en Santa Cruz o está sepultado y olvidado? Está en el corazón de todos. ¿En el tuyo también? Claro, obvio. Ahora, ¿cómo se manifiesta el hecho de que esté en el corazón? Yo no veo manifestaciones, no veo nada, o sea, es que yo no lo veo. Si tú me puedes... No, por eso te pregunto, ¿cómo se manifiesta? ¿No ves? Si vos sos periodista, estás inmersa, te das cuenta de por qué suceden ciertas cosas. O sea, no me lo tenés que preguntar. ¿Crees tú que está en el corazón, pero guardado, y que cualquier rato va a resurgir? La idea es esa, ¿no? Que surjan varios Camachos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante Camacho para ti? Esperanza. ¿Esperanza en qué? De cambio, de que alguna vez Santa Cruz tenga el lugar que se merece. ¿Qué lugar? No lo entiendo. El que se merece. ¿Qué lugar es ese? ¿Poner presidente? ¿Cómo? ¿Poner presidente? Yo no hablé de poner presidente. Por eso te pregunto, es pregunta. El lugar que se merece, me refiero a que se le atienda las demandas, a que le den los beneficios que le corresponden. ¿Cuál sería la demanda cruceña insatisfecha? Son tantas de enumerar. Pero si me das 3 y me voy. 3 preguntitas. Ahorita yo estoy disfrutando del carnaval. ¿Cuáles son las demandas insatisfechas? Entiendo. ¿Cuáles son las demandas insatisfechas? No sé, eso preguntarle a otros, a mí no. La verdad no. Gracias. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Qué haces aquí en el Corso? Primera vez visitando el Corso, primera vez. ¿Y te ha parecido interesante? No, recién estoy ingresando y la vi y quise sacarme foto con usted. ¿Por qué? Porque es como mi heroína, por así decirlo. ¡Wow! ¿A qué te dedicas?
Yo soy mesera. ¿Cuánto ganas? 2000 bolivianos. ¿Te alcanza? No. Y eso que no tengo hijos. ¿Cómo está la economía? Ha bajado. Las cosas han subido, pero el sueldo sigue lo mismo. Las cosas, todas las cosas para cocinar, todas esas cosas han subido, las verduras, y más que todo con estos paros igual, con el paro que ha habido igual. ¿Qué opinas tú de que Camacho esté en la cárcel? La verdad, no, nunca he sido fanatista de Camacho, y así que para mí está bien, la verdad, porque cuando entró, digamos, pasaron varias barbaridades, digamos. Y ahora que el gobernador, digamos, el subgobernador lo ha sustituido, ¿eso también lo ves positivo? No, no, la verdad, de política no estoy muy, ¿cómo se puede decir? Muy enterada. ¿Crees que Santa Cruz ha olvidado a Camacho? Yo creo que sí. ¿Ya fue? Sí, ya fue. Gracias. Gracias. Es también importante decir que hay sectores, sí, con muchísimo público, pero son sectores. Aquí está, por ejemplo, llena. Los asientos llenos, pero no es todo. ¿Puedo conversar con usted? Claro que sí. Hermana, ¿quién es usted? ¿Cuál es su nombre, su apellido? María Claudia, una fan de usted. ¿Qué le gusta de lo que hago? Me encanta su contenido, es informativo. Ahora dígame, hermana, ¿por qué ha venido al Corzo? Me encanta la cultura, los niños emocionados, las danzas, la alegría del carnaval. ¿Cómo está mirando este Corzo? Me gustan que los niños están vestidos, hay muchos niños participando, jóvenes, soy mamá de tres niños, me gusta que haya cultura desde pequeños. ¿Cuánto le ha costado su silla? 40 bolivianos. Ahora, este sector está lleno, pero hay otros sectores vacíos. Si aún no se, van llegando la gente y van permitiendo que puedan acceder a pesar de que los espacios no estén vendidos. ¿Usted ha tenido que pagar? Yo sí, a diferencia de otros años ha costado mucho menos. Ya, ahora dígame, hermana, ¿cómo está la situación en Santa Cruz? ¿Usted a qué se dedica? Yo soy ama de casa y arquitecta. ¿Y cómo le está yendo? A veces bien, a veces peleándola. ¿Como arquitecta tiene dificultades de acceder a trabajo? ¿O usted es dependiente de una empresa? No, soy independiente y el fin de año es una excelente época para decorar y diseñar. Pero luego vienen épocas difíciles en donde uno tiene que reinventarse. ¿Usted ha salido de la universidad pública? Hice una maestría en la universidad pública. ¿Y cómo está la Gabriel? ¿Cuánto le costó su maestría? La maestría me costó 20.000 bolivianos. Pude pagarla en 18 meses. Es carísimo, ¿no? $3.000. Sí, pero cuando yo quise aplicar a otros lugares me salía mucho más caro. Ahora, el nivel académico era bueno. Excelente. El título le sirve. Excelente. Trajeron maestros de España, gente muy preparada a nivel nacional. Fue una experiencia fenomenal. Hermana, ¿usted se encontró con formas de machismo, de discriminación en la universidad? Gracias a Dios, nuestras mayores docentes fueron mujeres. Así que fue una experiencia muy buena porque hemos abierto en la arquitectura, hay muchos arquitectas. Y eso es genial. ¿Más del 50%? Más del 50%. En la nueva temporada de arquitectas son la mayoría, el 90% mujeres. ¿Cómo se lo explica? ¿Podemos? Ahora, otra cosa. A usted le toca lidiar con albañiles. Todo el tiempo. Plomeros, electricistas, en fin, de obra fina, que son a los 90% hombres. Sí, en mi carpintería el 90% son mujeres.
Porque usted lo ha hecho así. Sí, pero lo normal es diferente. ¿Por qué ha preferido la mano de obra de las mujeres? Porque son valientes, porque sacan adelante una familia, porque son madres que llevan el sustento a su casa. Lendy es mi mano derecha, es una mujer muy valiente, honesta y trabajadora. Ahora dígame, para conseguir contratos, ¿le cuesta? ¿La contratan más las mujeres? ¿La contratan más los hombres? ¿Qué actitudes ve ahí? Usualmente ahora yo me dedico en una certificación Montessori que es de 0 a 14 años. Hago muchos dormitorios y espacios, entonces me contratan guarderías y la mayoría están lidiadas por mamás. Entonces me he visto el otro la cara de la moneda. Entonces eso me enorgullece. Estamos abriendo camino para las mujeres en un área en donde era muy de hombre. Me saco el sombrero. Gracias, hermana. Conclusión 1. En el corso de Carnaval de Santa Cruz, el palco de la alcaldía estaba prácticamente vacío y sin el alcalde. El actual gobernador tampoco estuvo por ahí, ni su equipo, a menos que hayan estado y yo no los haya visto o hayan llegado más tarde. Tengo la sensación de que Santa Cruz está viviendo una crisis política en varios niveles al mismo tiempo. Probablemente sea una crisis muy sanadora, pero es una crisis que está atravesando diferentes, o si no, todas las esferas de la sociedad. Eso creo que se reflejaba en el corso, en el sentido de que el corso, si bien de alguna manera se habían esforzado, qué sé yo, intentando, no sé, coreografías, disfraces, alegorías, tampoco es que tenía mucha fuerza el corso en sí. Habían muchísimos lugares vacíos, especialmente en las zonas más populares. Prácticamente el público era muy, muy poquito. Bueno, algo que yo veo prácticamente en todo lo que se desarrolla en Santa Cruz es que la relación de la sociedad con los pueblos indígenas de tierras bajas es una relación muy debilitada, muy mal construida y no está bien articulada tampoco en el plano simbólico. En ese sentido, bueno, los ballets, casi todos con el famoso tipo y una otra. Quizás de una manera muy repetitiva, sin poder construir un relato o un discurso realmente. Si hablamos de Camacho, probablemente estamos hablando de un cadáver político muerto, sepultado como cadáver político e imposible de revivir, mucho menos en las masas. Probablemente sea un cadáver político que represente mucha nostalgia de discurso aglutinador para pequeñísimos sectores radicalizados en torno de visiones muy fanáticas. Podríamos decirles que hemos estado frente a un corso sin relato y con una serie de hilachas sumamente repetitivas. Lo interesante en Santa Cruz saldrá de nuevos sectores que aún no son completamente visibles. Tampoco estaba presente el rector de la universidad, Gabriel René Moreno,
al menos no lo pudimos ver. Y tampoco, por lo menos en los diálogos que estuvimos sosteniendo, suscita ni el más mínimo entusiasmo, ni en Santa Cruz. Y mucha gente no ve bien el hecho de que le esté combinando o usando la Gabriel René Moreno para un proselitismo que tampoco tiene mucho cuerpo. Muchísimas gracias a todos, todas y todes. Me hubiera encantado hacer esta transmisión en vivo, pero prácticamente a los, no sé, 10, 15 minutos de transmisión, era imposible, ni con la empresa Viva, ni con la empresa Entel, sostener una transmisión en vivo a lo largo del corso de carnaval de Santa Cruz.